personajes, pues atraer ese público joven, ese público cautivo que a veces no está muy empapado de esto. A una sustancia, se cambia la sustancia por la adicción a la comida, etc, etc. El tema aquí de fondo es que una adicción viene siendo una manifestación de que algo no está bien en la persona, algo no está bien en su estado anímico, algo no está bien en su salud, algo está pasando con esta persona que busca como respuesta a una adicción para poder intervenir o a lo mejor enfrentar estas problemáticas. Ahorita, como comentaba hace unos momentos, ya ahorita estamos, esta semana vamos a arrancar con un programa donde se va a captar a toda la población, a todos los jóvenes que han sido detectados como consumidores, que no necesariamente han desarrollado la adicción, pero son consumidores, y se los va a poder captar en el Instituto Municipal para darles que sean parte de un programa que es de atención ambulatoria. Y es la intención de rescatar a los jóvenes que todavía no tienen la enfermedad, que todavía son rescatables. Y aun cuando aquellos jóvenes ya tienen una enfermedad, también hay alternativas dentro del instituto para poderles dar tratamiento. Y sin la invitación a todos los corredores y a la familia en general que se sumen a esta lucha contra las adicciones. Una invitación a en general a los luchadores, a todos los que practican el deporte de la lucha libre, a los deportistas y a los aficionados también a la lucha libre. ¿Por qué no? Y aquí igual también me gustaría que Rey Misterio diera unas palabras en cuanto a la lucha. Es una invitación muy importante, la verdad, a la cual queremos sumarnos, porque vuelvo a repetir, independientemente de que, bueno, ese día va a haber, se tiene programado tres luchas de relevos con los mejores luchadores de aquí de la localidad, igual también participa el Ángel Natale con la lucha estelar. Pero independientemente de lo que está haciendo, también tenemos la intención de sumarnos con ellos. También ir a los centros de rehabilitación, ir a las escuelas, también dicen que la sociedad es la madre de todos los vicios, ¿no? Entonces, ¿por qué no mejor canalizar a esos jóvenes que están en una escuela, que están enfocados con alguna adicción o ir a algún centro de rehabilitación? Tienen que cuando quiera salir ya de su rehabilitación, quiera tener alguna actividad, pues invitarlos, ¿no? Gratuitamente a que no paguen un centavo en un gimnasio, pero canalizarlos deportivamente a que suben a una sociedad, ¿no? El show sobre el bullying, sobre todo lo que está ahorita de moda, ¿no? Entonces, yo pienso que la lucha libre...